yo no he vivido un derbi tan caliente como este en todas las facetas, no sé, fuera, adentro, la gente, porque son muy del Sporting y son muy del Oviedo. Lo único que yo pido es que seamos coherentes y que demos una lección de lo que es un partido de fútbol, nada más. Es un partido especial, lo vamos a vivir así, ¿no? Creo que es un partido único en el año. Nosotros no tuvimos la suerte de estar en la ida, pero sí que vamos a estar en la vuelta. Partido que tiene todos los condimentos, digamos, para ser un gran partido en cuanto a pues, lo que es el ambiente, la afición, los dos equipos. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de disfrutarlo y, sobre todo, si puedes, ganarlo. Llega de nuevo el partido más grande de toda la Liga 1-2-3. El derbi asturiano por el que tuvimos que esperar 15 años no defraudó en la ida, con un empate a uno sobre el césped y un ambiente de primera fuera de él. Ahora los equipos llegan más rodados y buscando por encima del sentimiento una victoria para mantenerse en la pelea por el ascenso. Disparo directo a puerta, acabó sacando el guardameta Juan Carlos, la segunda opción al interior del área, el remate y el gol. Que es cierto que este partido, sobre todo para nuestra afición, para nuestra gente, está marcado en los calendarios de todo el mundo y es especial. Entonces eso nosotros lo sabemos y juntando todo tenemos que ir ahí a por todas para darnos una alegría o intentar darnos a nosotros una alegría y sobre todo por nuestra afición que seguramente estará allí apoyándonos como está en todos los campos de España y como está todos los fines de semana en Murcia. Sinceramente no hay nada más que decir ya de la afición del Oviedo. Nos llevan volandas en cada partido que jugamos en el Tartiere y no me cabe duda que contra el Sporting va a ser pues, mucho más de lo que está haciendo este año, que también es espectacular. Continúa en el interior del área, puede probar el disparo, el rebote, la segunda opción. Los Carballones llevan una racha espectacular de 9 partidos consecutivos sin perder, que les ha catapultado a la tercera plaza. Además, se ven reforzados por la vuelta de Aarón Íñiguez y Carlos Hernández tras cumplir un partido de sanción. Al Sporting le está costando más arrancar lejos del Molinón. Llevan 6 salidas sin ganar y esta dinámica les está castigando sin ocupar un puesto de playoffs. El Pipo Baraja intentará encontrar la versión casera de los suyos y tiene a todos sus futbolistas disponibles para ello. Necesidad, orgullo y sentimiento. 3 ingredientes que aseguran un partido imperdible en el Carlos Tartiere. Si hay algo que debe motivar es ir a jugar al campo del eterno rival, ¿no? En este caso, pues ir a jugar al Tartiere, para mis jugadores tiene que ser una motivación extra, ¿no? Lo único que a mí me preocupa es que jugamos con un sentimiento. Y eso vale más que 3 puntos, pero ellos también juegan y iba a ser un partido igualado, iba a ser un partido difícil. Y el espectáculo que vivimos en el partido de ida, pues yo creo que se va a quedar corto porque este va a ser más bonito todavía.